ante el incremento nunca antes visto de nuevos casos registrados de Covid-19 en Nicaragua, el epidemiólogo Leonel Argüello llama a extremar medidas y evitar asistir a actividades de aglomeración. El mes de noviembre, después de que el Minsa señaló que habían eh, multiplicado en ocho veces lo, o siete veces los fallecidos por neumonía, ya entramos en esa segunda ola que tiene un comportamiento diferente a la primera que fue explosiva y vos observas cómo va hacia arriba los casos y hemos seguido subiendo y subiendo ahora sin parar más enfermos y más muertos porque seguimos haciendo lo mismo y qué es lo mismo, seguimos promoviendo las aglomeraciones y los molotes, se siguen andando en buses sin que las ventanas estén abiertas, sin que la gente use mascarilla, ni el chofer ni el ayudante sin que se laven las manos antes de entrar al bus, ¿sí? se siguen permitiendo actividades masivas, no se promueve el distanciamiento físico de al menos dos metros entre personas y personas Tampoco se promueve no tocarse ojos, nariz ni boca, lavarse las manos con agua y, y jabón por al menos 40 segundos. Utilizar mascarilla, que es, que es importantísima, la mascarilla que esté bien ajustada, como la tenés vos, que tapa bien la nariz y, y te tapa eh, la boca. Esa mascarilla descartable, como la que vos tenés, es importante que se coloque en la basura. ¿verdad? Y que esa mascarilla, recordemos que una vez que se humedece ya no funciona. Ahora, si vos querés tener más seguridad, la mascarilla de capa de tres telas es, es, mucho, es mucho mejor. Y si querés más seguridad todavía, entonces te pones la mascarilla quirúrgica y bien ajustada, y arriba de esa la mascarilla de tela de tres capas. Eso te da una seguridad de alrededor del 95% y es mi recomendación. Arguello señala los síntomas de alarma que indican una hospitalización o atención médica inmediata. Tienen dificultad respiratoria si les cuesta respirar. En segundo lugar, si sienten como que tienen una opresión en el pecho, como que un gordo se te subió encima, ¿verdad? o estás acostado, se te subió encima y no puedes respirar. Tercero, si la gente siente que está muy mal y que se está deteriorando, si siente realmente que se va a morir, es importante hacerle caso a los instintos que uno tiene. Mira, esas son las, las, las principales razones de llegar a un hospital. Si usted tiene pulsosímetro y se puede medir la saturación de oxígeno, Oxígeno en el dedo sin pintura y sin brillo y le sale 93%. Usted necesita urgentemente oxígeno. Entonces es una manera de irse. Si usted no tiene oxímetro, entonces una manera de hacerlo es respirar a fondo, respirar a fondo fuerte y contar rápidamente en voz alta del 1 al 30. Por ejemplo, vos metes el aire. El contagio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 20, 28, 29, 30. Es una persona que tenga afectación respiratoria a mitad de camino se para. ¿Verdad? Entonces, esa es otra, otra técnica para poder eh, identificar la dificultad. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.